Estalla la huelga en telesecundarias por no obtener respuestas positivas al pliego petitorio de demanda salarial y contractual que presentó el sindicato de este sistema en el mes de abril ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por este motivo, los trabajadores académicos y administrativos decidieron colocar en los más de 500 planteles la bandera rojinegra. Así lo dio a conocer el secretario general de este sindicato, Manuel de Jesús Barrón Terrones. Al pliego petitorio de demanda salarial y contractual que nosotros depositamos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en el mes de abril, pues las respuestas que nos han estado dando hasta el momento no han sido las que hemos solicitado para la base trabajadora. Es por ello que, de acuerdo a lo que nos permite la ley, pues existe ese estallamiento para el día de hoy. ¿Sí? Los compañeros que tienen cheques diferidos de los 369, el finiquito de todos los pensionados y jubilados, quinquenios, algunos conceptos como el P40 de supervisores y jefes de sector, las compensaciones de los 25 años de servicio, queremos por ahí ya un aumento porque desde tiempos atrás es la misma cantidad. Y otro aspecto muy importante, estamos pidiendo por ahí un aumento también para todos aquellos que tienen maestría y maestría posgrado en algún punto esencial de lo que viene siendo la educación. Sí, de todo el estado tenemos las 566 escuelas a favor de lo que viene siendo este estallamiento. Ahorita ya todos los compañeros están resguardando los centros de trabajo dentro de cada uno de los planteles. ¿Cuántos trabajadores están? 1289, estamos hablando de docentes, 536 supervisores, 10 jefes de sector. ¿Y cuántos alumnos? 19.671 alumnos en el estado. Pues nada más atender la demanda que nosotros tenemos por ahí, que nos, lo correspondiente al primer punto, que nos regresen al estatus normal. ¿Para qué? Para no tener problemas nosotros con Hacienda, que eso es lo que nos está perjudicando ahorita.